El expresidente Evo Morales, jefe nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos. Adelante, presidente Evo, por favor. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias a hermanos de la prensa. Hemos invitado a esta conferencia para hacer conocer motivo de visita a Mendoza. Primero saludar a las autoridades locales, provinciales, los movimientos sociales de Mendoza. Y me informaron que estamos en la feria o el evento de Vendimia. Yo conocía bastante por medio de comunicación, famoso por su vino, esta región de Argentina, Mendoza en especial, y respeto de admiración a los industriales, productores. Y segundo, también saludo a mis hermanas y hermanos que viven en Mendoza, decirle a los hermanos argentinos gracias por permitir que mis hermanas y hermanos vivan acá trabajando, pero también me informan, hay datos, casi más del 60-70% de hermanos son productores de uva, de estos productos agropecuarios. Es un aporte importante para mejorar la economía de la familia, pero también aportar el desarrollo de Mendoza. Motivo de visita, quiero decirles de manera muy sincera, es parte de la campaña. Saben los problemas políticos que hemos vivido en Bolivia, sin embargo, estamos en campaña, que en pocos años los movimientos sociales, el movimiento indígena, con poblaciones patriotas, hemos demostrado que otra Bolivia sin el sistema capitalista es posible. Lamentablemente, la derecha no nos ha perdonado, apoyado por las políticas norteamericanas. Pero estamos convencidos que el 3 de mayo vamos a recuperar lo que hemos perdido el 10 de noviembre, el golpe de Estado. Las nuevas generaciones que nunca han vivido con un gobierno de derecha, menos en la dictadura, están indignadas. Se han dado cuenta cómo se vive una dictadura. Eso también permite una profunda reflexión sobre el pasado, pero también sobre el presente. Y estas reflexiones también permiten cómo proyectar la esperanza de las futuras generaciones. Y en esta corta experiencia hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Decía los hermanos argentinos, en el pasado, en las escuelas, en los colegios, nos hacían cantar el lamento boliviano, nos hacían leer el pueblo enfermo. Y lo más triste era que en el año 1985, cuando empezó el neoliberalismo, 20 años de neoliberalismo, en 20 años de neoliberalismo, ¿qué desarrollo? ¿Qué empleo? Todo privatización y privatización. Que las privatizaciones no han resuelto ni empleo ni desarrollo. El pueblo boliviano no es tan sabio, todos los sectores sociales, afiliado o no afiliado a la Central Obrera Boliviana, nos hemos propuesto cómo cambiar ese modelo económico. Y esa lucha del pueblo ha sido tan importante, pero también quiero decir a los sindicalistas, sean bolivianos, argentinos o latinoamericanos, desde el movimiento indígena hemos tenido que romper la doctrina norteamericana. ¿En qué consiste esa doctrina norteamericana? Nos decían que tiene que haber independencia sindical, pluralismo ideológico en el sindicato, en los trabajadores. Su pretexto de pluralismo ideológico, en el sindicato habían miembros que eran de la derecha, inclusive evangelistas. Tienen que entender eso.
que cuando dicen independencia sindical, que el sindicato no puede hacer política. Desde el movimiento indígena dijimos también nosotros tenemos derechos políticos, porque con el poder sindical siempre hubo poder comunal. Casi en todos los países de América Latina, el interlocutor válido de la sociedad civil ante el Estado son los sindicalistas. No es como en Europa ni como en Norteamérica. Pero esos sindicalistas no tienen derecho a hacer política. Y con el poder sindical no podíamos nacionalizar nuestros recursos naturales. Desde el movimiento indígena, el año 1995, impulsamos un movimiento político. ¿Para qué? Para liberarnos y sobre todo para gobernarnos nosotros mismos. Porque antes, Bolivia nunca era gobernado por los bolivianos. Todos los proyectos venían de Europa o de Estados Unidos. Y los presidentes también formados fuera de Bolivia. Podemos recordar rápidamente, Banzer, de la dictadura de 7 años, después ya supuesto demócrata, formado en el Comando Sur de Estados Unidos. Tuto Goni, en Harvard de Estados Unidos. Jaime Pazamora, en Lovaina de Bélgica. Entonces allí supuestamente aprendían y venían. ¿Y qué aprendían? ¿Qué les enseñaban fuera de Bolivia? ¿Cómo dividir Bolivia? ¿Para qué dividir Bolivia? Dividir para dominarnos. ¿Y para qué dominarnos? Para robar nuestros recursos naturales. Saqueo permanente a nuestros recursos naturales. Si ahí viene ese profundo sentimiento del pueblo boliviano, especialmente del movimiento indígena, a ver, tenemos que ser poder político para nacionalizar, y con el poder comunal no podríamos nacionalizar nuestros recursos naturales, tampoco las empresas estratégicas. Y sobre todo dijimos que salud y educación es un derecho, no solo servicio. Los servicios básicos es un derecho humano. Y con lo que nos hemos propuesto en estos elementos sociales hemos cumplido donde hemos llegado al gobierno. Son motivos de nuestro proceso de cambio, de nuestra revolución democrática y cultural. Y largo sería comentarles, pero vengo acá con mis hermanas y hermanos de Bolivia, compartir, acompañar sus reflexiones, reuniones, para recuperar la democracia en Bolivia, para recuperar la patria. Y sobre todo, vengo a informarles a mis hermanos bolivianos para que nunca más se privatice, porque ya empezaron a privatizar los recursos naturales. ¿Qué gobierno de transición? Es un gobierno de facto. Ya han empezado a eliminar bonos. Se sabe que los bonos, rentas, nos ayudan bastante para bajar la extrema pobreza. Y ahora, si no hay presupuesto para bonos, algunos bonos no se pagaron el año pasado, peor este año. Y sobre todo también hacer profundas reflexiones sobre el racismo. No podía entender que grupos violentos ofendan a la gente humilde, pateen, agredan a hermanas de pollera, quemen la bipala. Pero por una parte digo también, porque quemaron la bipala, ahora la bipala es un símbolo continental, no solamente nacional en Bolivia. Es un profundo sentimiento por nuestro símbolo, un símbolo milenario. No viene después de la fundación de la República, sino de tantos años, es parte del Tabantinsuyo, ahora llamado la Paz Grande. La historia se repite. Entonces, hermanas y hermanos, la prensa, estoy con ese motivo, de verdad, muy contento por el cariño del pueblo argentino. También mis hermanos, comentaba en Buenos Aires, así como en Bolivia, llegados por aquí, llegados por allá, sí, esos llegados de hermanos que habitan, que viven, que trabajan en Argentina, caja de plátano, caja de naranja, durazno, impresionante, finalmente, ponchos también. El primer poncho que recibí ha sido en Ushuaia, pero los hermanos argentinos. Vuelvo después de salir ya a la campaña, en Quilmes, un primer poncho tejido, potosino. Ayer, anteayer en Morón, 2 ponchos ya siguen sumándose, no sé. Creo que va a hacer otro museo por acá para dejar los regalos, porque todos los regalos que recibía dejaba el Museo de Orinoco.
el cariño del pueblo boliviano. Entonces, solamente eso, hermano, la prensa, esta corta visita. También quiero decirles, me encanta el deporte. Y me informaron cerca, acá en Mendoza está el campeonato sudamericano de fútbol femenino sub-20. Esta tarde el equipo nacional juega, voy a acompañar a la selección boliviana de fútbol femenino. Esperamos que nos vaya bien, pero lo más importante es acompañar a esta clase de actividades. Nada más, si alguna pregunta. Gracias, las preguntas. Indican el medio, el nombre y una pregunta concreta. Acá les vamos a pasar el micrófono inalámbrico. Acá el señor, por favor. En Radio Mendoza, el diario El Ciudadano. Hay denuncias de que el 3 de mayo podría haber fraude en su país. ¿Qué juega o qué papel juega Argentina y los países de la región para tratar de garantizar la transparencia de ese comicio electoral que hace si gana, gane como corresponda, y si hay una segunda vuelta o balotaje, del mismo modo se garantice la transparencia del comicio? Su respuesta, por favor. Así como muchos organismos internacionales demostraron que no hubo fraude el 20 de octubre en Bolivia. Si hubo algo de fraude, es el fraude de la OEA. Yo solo quiero decir brevemente, yo vengo de las familias muy humildes. Me acuerdo siempre, cuando era niño, mi padre, Safredo, vino a Ledesma, Calilegua. Teníamos 4 o 5 años, 5 o 6 años. No entendía castellano, era aymara cerrado. Y a las familias indígenas originarias es algo sagrado los valores, el amazúa, amayuya, amajeya, no mentir, no robar ni ser flojo. Mi padre, mi madre, desde niño me enseñó, por ejemplo, me decía, cuando era niño, Elito, nunca hay que robar, es mejor prestarse, présteme. Y si no, si sabes que no vas a pagar el préstamo, es mejor decir, ayúdeme, regáleme, que robar. Nunca hubiera pedir al Tribunal Supremo Electoral decir, a ver, ayúdeme a ganar las elecciones con fraude. Yo no entiendo. ¿Cómo la derecha nos acusa que hicimos fraude? Ahora nos damos, tenemos informaciones, ahora verán, puede ver fraude. ¿Por qué? Tanta inversión desde Estados Unidos para el golpe, con tantos muertos. La derecha no creo que solo puede ser gobierno por 5 o 6 meses. Entonces, ya hay ciertas denuncias. Por ejemplo, el caso de mi inhabilitación como candidato a senador. Y el tribunal se ha dividido, el Tribunal Supremo Electoral, porque legalmente, bajo una sentencia constitucional, no tengo ningún argumento técnico o jurídico que me inhabilite como candidato a senador. ¿Por qué tanto miedo entonces? ¿Qué se juega? Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar. Hace 2 días, asambleístas de la derecha presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la distribución de las circunscripciones, las uninominales, afirmando que hay muchos uninominales del campo y no del sector urbano. Si el Tribunal Constitucional falla o saca una sentencia diciendo que es inconstitucional la distribución de las uninominales, significa que hay que parar las elecciones, ampliar el mandato de la dictadura. Está ahí. ¿No? Y lo otro sospechoso, en la agenda electoral, el calendario electoral, hasta el 18 de abril puede inhabilitar a candidatos o candidatas. En este momento cualquier impugnación es para inhabilitar a nuestros candidatos. Y lo peor, que el 15, 16, 17 de abril, que hay una impugnación de cualquiera de la derecha. Y el 18, inhabilita a nuestro candidato. En 2 semanas, hasta el 3 de mayo, tendrá otro candidato.
Por tanto, el calendario electoral está planificada, está lanzada para la derecha, para ir no a quitarnos. Intentaron destrozar, acabar con el MAS y PSP, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. No pudieron. Hace dos meses exactamente, me informaron, estaban preocupados porque no pueden matar. Además, ahora intentan proscribir a algunos candidatos y candidatas. Cuidar es vender el voto, internamente estamos preparados para cuidar el voto, pero también va a ser importante la participación de la comunidad internacional. Y nuevamente quiero decirles a países amigos, instituciones, personalidades, defensores de la democracia, del voto, expertos, notables que tenemos en todos los países, Naciones Unidas, no abandonen a Bolivia. Que los movimientos sociales, militantes, simpatizantes, no solamente son, quiero decir de manera muy clara, empresarios. He recibido visita de empresarios bolivianos, porque tengo un acuerdo APP, Alianza Público-Privado, porque por constitución tenemos una economía plural. Aunque Bolivia encabeza la inversión pública, el Estado acompañada por el sector privado, pero también por sectores asociativos. Ese modelo económico no ha dado resultado para salir, para dejar la extrema pobreza de miles o de casi de 3 millones de bolivianos y bolivianas. A ellos, últimamente también militares patriotas se suman, todos los sectores, porque lo que hemos construido casi en 14 años han destrozado en 4 meses. Eso es lo que más me duele a mí. Se saben, compañeras y compañeros, los bolivianos sobre todo. Pero uno tiene que sentir por la patria. Yo entendí que la política es la mejor ciencia de servicio, de esfuerzo, de sacrificio por el pueblo y especialmente por los más humildes. Eso hace nuestra política. Entonces, los defensores de la democracia pedimos a la comunidad internacional acompañarnos. No solamente con simples observadores, veedores del día de elección. Quisiera que desde ahora técnicos, especialistas se asumen en una misión electoral, hacer seguimiento a todos los procedimientos para que no haya fraude. Repito, por las razones que puede haber fraude, saludo la pregunta correspondiente, estamos aquí preparados para cuidar el voto, pero también será importante cómo la comunidad internacional garantice la democracia en Bolivia. Vamos a la segunda pregunta, por favor. Sí, bienvenido Noelia Delgado, de Radio 1, 96.5, de Universidad. Quería preguntarles qué reflexión les merece la carta que se dio a conocer del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se desliga de haber hecho un informe donde mostraba fraude en las últimas elecciones realizadas en Bolivia. Hay varios, de la Universidad de Michigan, de Washington, 133 expertos científicos, las universidades más famosas de América Latina y de Europa dijeron no hubo fraude. Además de eso, piden que se retracte y una profunda investigación a quienes han ido a la auditoría electoral. Ahora se suma este organismo. Yo pienso que están presionando, porque tratan de tergiversar un gran informe de uno de los periódicos más grandes del mundo, como Washington Post. Repito nuevamente, ni Evo, ni Álvaro, menos ministros del gobierno, podemos estar pidiendo, exigiendo que haya fraude. No entiendo eso. De verdad, no es parte de nuestra cultura, la mentira, el fraude, no es de la cultura del movimiento indígena, menos de los eventos sociales. Vamos a la tercera pregunta, por favor, por la izquierda. Juan Burgo, presidente de Radio Tierra Campesina de La Valle. Bienvenido a Mendoza, en nombre de los medios comunitarios de la provincia también un gusto tenerlo. Usted lo decía al principio, en virtud de que gran parte de los hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas en Mendoza se dedican a la agricultura y también considerando su pasado como agricultor, preguntarle el rol del campesinado, el rol de la agricultura familiar hoy en Latinoamérica y particularmente en Bolivia y en Argentina para paliar el hambre y para como actor y actora de transformación. Hay un tema estructural con el modelo imperial, libre comercio, política de libre mercado,
políticas, nosotros creamos un nuevo modelo de comercio. Modelo de complementariedad y solidaridad. En la competitividad siempre gana el gran productor. Y al pequeño obrero, al campesino, le convierte como obrero, explotado. Y finalmente, nunca hay justicia social. Yo participé muchas veces en las Naciones Unidas. Empezando presidente de Estados Unidos, presidentes de gobiernos del sistema capitalista, todos proclaman paz, paz y paz. Personalmente, como presidente, con un equipo de trabajo, nos hemos convencido. No va a haber paz si no hay justicia social. No va a haber paz si hay cierta igualdad. Y no va a haber paz, sobre todo, si hay, con, si hay bases militares, si hay intervenciones militares desde la OTAN. Si aquí, si queremos paz, justicia social. Queremos paz, garantizar la soberanía de Estados y la dignidad de los pueblos. Cuando digo política de complementariedad, cómo ampliar nuestros mercados, dar la oportunidad a los pequeños productores, el mercado, mercado. Algunos programas yo aprendí del hermano Néstor Kirchner, cómo ampliar el mercado interno. Hayamos complementado o no complementado, porque cada país tiene su propia particularidad. Hice un documental de Bolivia. Conocí en el departamento de Tarija, un grupo de compañeras se organizaron en la producción de la miel de abeja. Antes, cuando lleguemos, había poco y no tenía mercado, solo para consumo, algo para venta en las calles. Miel de abeja incorporó o subsidio, mercado seguro y ampliar la producción de miel. Las hermanas mantenían a la familia, bien a los hijos. Ahora eliminan subsidio y no hay mercado. Estoy poniendo un ejemplo. Son pequeños productores. Por eso hablo siempre de los humildes, la gente más necesitada, la gente más pobre. Entonces ahí, desde la Vía Campesina, yo soy el fundador de la Vía Campesina, la CLOC, ¿cómo ampliar estas políticas y compartir estas políticas? ¿Saben cuál es nuestro delito, nuestro pecado para el golpe? Gracias a nuestro proceso y gracias al pueblo. Sin cuenta del milenio, ustedes saben muy bien qué es cuenta del milenio. Sin ATPDEA, sin USAID, porque USAID solo conspiraba. Y fundamentalmente sin el Fondo Monetario Internacional hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Por los sindicalistas, el Parlamento Campesino, sus dirigentes, y en los foros internacionales, ¿qué proclamamos? Otro mundo es posible. Cuando llegamos al gobierno, 2005, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. Y los 13 años, 6 años, primero en crecimiento económico en Sudamérica. Repito nuevamente, sin el sistema capitalista. El golpe ha sido a nuestro modelo económico porque el capitalismo, el imperio norteamericano no quiere competencia, no quiere otro modelo que da más oportunidad al pueblo. Esa es nuestra diferencia. Entonces, hay que desarrollar todo un programa sobre el pequeño y mediano productor agropecuario, porque en Bolivia antes, estamos recurriendo a eso, en el campo tanto se trabaja y poco se gana, y se subvenciona. Y hay algunos intermediarios que se aprovechan del pequeño productor, para eso hemos creado el MAPA, que el Estado compra. Si el precio de mercado, por decir, es del quintal de arroz es 100 bolivianos, nosotros compramos con 120 bolivianos. Y ese intermediario sube a compra con 130 bolivianos, mejor, porque mi compañero pequeño empresa está ganando mejor. Son programas sociales para que, como es ese pequeño productor independiente, no es obrero del sector privado, menos del Estado, tiene su tierra, produce, pero cómo dar el buen precio. Y es, para eso, el acceso del mercado interno sobre todo. Estoy convencido, como pequeño agricultor, que tierra es libertad. Tener tierra es tener libertad, tener dignidad. Pero ahí tiene que haber participación del Estado.
en tema de industria, ¿qué hacemos? Somos aliados, éramos aliados en muchos productos. La fábrica azúcar, el miel, pueden comentar. Como el pequeño productor, el mediano productor, no pueden hacer su industria de producto, el Estado hace. El Estado no garantiza mercado, bueno, materia prima, sino el pequeño productor. Somos aliados del pequeño productor con el Estado. Y juntos definimos los precios. Otra vez, para el pequeño productor, mercado seguro en las industrias. Vamos a la última pregunta, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Evo. Roxana Badaloni, de Diario Clarín. Quiero saber si va a ir a votar el 3 de mayo y también cómo es su relación hoy con el presidente Alberto Fernández y con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, siendo que usted está refugiado aquí en la Argentina. No, hermano Alberto Fernández, mi respeto, mi admiración. Es uno de los presidentes que me salvó la vida. El día 11 de noviembre, cuando estaba monta adentro, selva adentro, hablamos dos o tres veces llamadas conmigo, al vicepresidente, que estaba junto conmigo, buscando por dónde salimos, cómo salimos. Sería largo comentarles. A ver si un día en Argentina saltamos con Clarín para explicar en detalle esa linda historia, aventura, lo que sale finalmente. Igualmente, el presidente Maduro, el presidente de México, el presidente de Paraguay, personalmente, y algunos cancilleres de Cuba, todo el día, y tenemos excelentes relaciones. Por eso también me acerqué hacia Bolivia, gracias por esta oportunidad de estar acá. Hemos tenido la siguiente. Quiero decirles que todavía estamos en la etapa de evaluar cuándo, cómo vuelvo. Como en todo caso, es una. Así, no tengo nada que quejarme de Argentina, como en México, tanta solidaridad, como también del pueblo boliviano que vive en Argentina, pero uno siempre siente su parte. Esa es la meta, no tengo detenido, mucho dependerá de los procesos. O sea, quiero que sepan los procesos. A mí me procesaron desde el año 1989. Todo el terrorismo es sedición. Les he ganado a todos. Nunca jamás de corrupción, y ya está hablando de corrupción. Y el movimiento indígena y los movimientos sociales deben sentirse orgullosos. Yo siempre digo, ustedes saben, no tengo formación académica. En algún momento me pregunté, ¿por qué he llegado a la presidencia? Porque no es sencillo llegar a la presidencia. Había llegado a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Y además de eso, yo he llegado a la presidencia no por la plata, sino por la patria. Entonces, quiero compartir con las nuevas generaciones. Pero sí, como alguien por ahí insinuado, es una persecución política. Dígame quién delito he cometido. Diga quién me muestre. Dijo, si hay golpe, Bolivia se va a vietnamizar. Eso es cerradito, pero está ahí. No tiene salvoconducto que está en la Embajada de México. ¿Cómo se puede entender eso? No hay libertad de expresión. No hay libertad de información. Hasta los periodistas, si comentan algo de lo mal que está haciendo la dictadura, perseguido es perseguido. Bueno, muchas gracias a la prensa. Nos comenzamos.